tema que sea, pero luego inevitablemente tendrán que decir, bueno, ¿y cómo hago yo esta investigación? ¿Con qué marcos teóricos? ¿Con qué ideas? ¿Con qué nociones? Etcétera. Y inevitablemente no les queda más remedio que caer en manos de alguno de estos programas. Mejor en uno solo, porque si intentan mezclar varios aún va a ser peor, que también es una solución que se realiza muchas veces. Y, bueno, y entonces bueno, tendrán de alguna manera que recurrir o bien inventar seguramente alguno nuevo, que también es una posibilidad. Estos diversos enfoques que acabo de comentar se posicionan de manera explícita o implícita sobre muchas cosas. Normalmente lo hacen de manera implícita y algunos lo hacen de manera explícita. Lo primero es que se posicionan sobre una ontología general, es decir, sobre qué es el mundo, lo que hay en el mundo, qué tipo de objetos hay en el mundo, una epistemología general, cómo conocemos estos objetos, cómo conocemos el mundo. Después, de alguna manera también se posicionan sobre qué son las matemáticas, tienen una determinada visión sobre la naturaleza de las matemáticas. El cuarto punto sobre el cual se posicionan es sobre qué significa aprender y enseñar matemáticas. Después marcan lo que ellos consideran que se debe investigar, un objeto de investigación, qué es aquello que van a investigar. Y por último, tienen una cierta metodología, una cierta manera de hacer esta investigación. Entonces, normalmente, cuando uno mira estos programas de investigación que acabo de comentar, es interesante pensar en estos seis puntos y ver un poco qué dicen sobre la ontología general. A lo mejor no dicen nada, pero lo dicen de manera implícita. ¿Qué dicen sobre la epistemología general? ¿Qué dicen sobre las matemáticas? ¿Cómo entienden el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas? ¿Qué investigan y cómo lo investigan? Bueno, según que un programa se posicione claramente sobre estos seis puntos o no, se suele hablar de lo que se llaman programas globales, locales y semilocales. Me explico. Si hay algún programa de investigación que empieza por el primero y el segundo y se posiciona claramente sobre el primero y el segundo, le llamamos un programa de tipo general. Por ejemplo, constructivismo radical es un ejemplo de un programa de investigación que empieza, con un nombre radical, ya lo dice, ¿no?, que es muy radical, empieza diciendo para él lo que es el mundo, cómo lo entiende, etc. No es muy habitual. Normalmente, lo normal es que el punto 1 y el punto 2 esté implícito y no haya un posicionamiento sobre estos dos puntos. Pero sí que ya es normal, bueno, si lo que quiere decir, si hay un programa de investigación que se posiciona sobre uno y dos, le llamamos un programa global. Ejemplo, constructivismo radical. Si empieza por el punto 3, si son programas de investigación que empiezan problematizando las matemáticas y posicionándose de una determinada manera sobre las matemáticas, le llamamos semilocal o semiglobal. Y lo más habitual es encontrar programas de investigación que solo se posicionan explícitamente sobre el punto 4, 5 y 6. Y el punto 1, 2 y 3 están implícitos y tú puedes deducirlo, pero ellos no se molestan en explicitarlo. Especialmente, digamos, todas las investigaciones cognitivistas están en el punto 4, 5 y 6. Ni se preocupan de lo que es el mundo, ni cómo se conoce, ni de qué son las matemáticas, sino simplemente van a investigar cómo un sujeto, además un sujeto particular, entiende o comprende, y su manera, su tema de investigación son las representaciones mentales o los esquemas de estos alumnos o profesores, y bueno, y una determinada metodología. O sea, y lo llamamos un programa local, que es normalmente que son la mayoría, y se posicionan sobre el punto 4, 5 y 6. Entonces, volviendo al anterior, sí, de estos programas se pueden clasificar en locales, semilocales o semiglobales y globales, en función de que se posicionen explícitamente en estos seis puntos o solo en algunos de ellos.
De todas maneras, lo que es muy interesante es que aunque los programas de investigación no se posicionen sobre todos, cuando uno mira lo que hacen, es intentar pensar en todos para ver un poco qué te están colando de manera indirecta sin decirlo, ¿no? Bueno, es lo que he dicho de aquí, ¿no? Si se posiciona sobre el 1 y 2 es global, el 3 será semiglobal o semilocal, y si son los tres últimos es un programa local. Los programas de investigación, cada vez más hay más programas de investigación que son semilocales o semiglobales porque piensan, reflexionan, problematizan qué son las matemáticas. Y entonces esto les ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza de las matemáticas y hacer una reflexión bastante filosófica, didáctica, sobre qué son las matemáticas, sobre sus características, su naturaleza, etc.